Hoy en la parte número 158 de Preparando Gobierno Mundial vamos a tratar sobre el jubileo 2025. Sí, quedan aún unos tres años, pero esto se está preparando desde hace un tiempo y realmente porque tiene una significación sumamente importante. Sí, y lo vais a ver. Vamos a empezar. Pues por qué es importante el Jubileo 2025. Tiene que ver con ecumenismo, pero tiene que ver también con algo sumamente importante que habéis visto a mi lado. Algo directamente relacionado con la nueva evangelización. Y ya sabéis, el 2025 es un momento especial para el ecumenismo entre católicos ortodoxos y veremos quién es más al final. 2025 quedarán ya pocos años para el retorno de Cristo. Por eso tiene esa importante significación. Bien, vamos a ver algunos de, de los artículos que vamos a mostrar hoy. Son dos. Pero primero, ante todo, vamos a ver precisamente un vídeo, que es del año anterior, de 2021. El Papa quiere cuentas en orden para el jubileo de 2025 y pide auditoría a la diócesis de Roma. Pues sí, cuentas claras pero sobre todo pensando en ese jubileo de 2025. La peregrinación puede ser sumamente importante de personas que vayan a ese lugar. Y todo esto porque tendrá una connotación tremenda de magnitudes trascendentales. Mirad, esto era de este día 11 de febrero de 2022. Hace muy poco de esto. Francisco, el jubileo de 2025 signo de, re de renacimiento, de esperanza y confianza. Tres palabras que lo van a englobar prácticamente todo. ¿eh? Renacimiento. Esto no es poca cosa. ¿eh? Esperanza. Confianza. Renacimiento por qué. Esperanza por qué. Confianza por qué. Renacimiento evidentemente es volver a nacer. Y esto sabiendo que tiene que ver con ecumenismo. Lógicamente, es un renacer del cristianismo. Todos unidos otra vez. Esperanza, pues, en eso, en seguir juntos hasta el final. Y confianza que realmente esto seguirá adelante. Y vaya si va a seguir adelante. El Santo Padre ha enviado una carta a Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. O sea, una nueva forma de dar el mensaje a la gente para que acepte lo que ellos dicen. Dicasterio al cual se le confía la organización del jubileo 2025 y la responsabilidad de encontrar las maneras apropiadas para que el año santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Lo escribe el Papa Francisco en su carta dirigida a Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dicasterio al cual se le confía la Organización del Jubileo Ordinario del año 2025, que tiene como lema Peregrinos de la Esperanza. En su misiva, firmada en San Juan de Letrán, el 11 de febrero de 2022, interesante ¿eh? que sea en San Juan de Letrán, ya sabemos lo que allí se llegó a firmar en cierto momento, y además en un día 11 ahora. Memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Sí, el 11 de febrero es el día asignado para ello. El Santo Padre recuerda que el jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Por tanto, ese día que se firmó todo esto, no se firmó un día al azar, sino porque realmente se buscó para esto el qué? que hubiese quien, la que llaman Virgen María de Lourdes, ¿eh? la de los famosos milagros, la de la aparición también, etcétera, etcétera. Pues ¿será que tendrá que ver con algo de la Virgen para unir a ciertos cristianos o llamados cristianos? Y además, cómo no, un once, para variar. Aprobado por ley divina. ¿eh? En este caso, evidentemente, es la usurpación de la cuestión divina. Desde que Bonifacio VIII instituyó el primer año santo en 1300, con cadencia de 100 años, que después pasó a ser, según el modelo bíblico, de 50 años, y ulteriormente fijado en 25, el pueblo fiel de Dios ha vivido esta celebración como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y, en particular, por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios. Claro, dan indulgencias en ese año. Interesante. Primero activan los, estos tipos de jubileo en 1300. Los hacen cada 100 años. Después pasan a ser, como dice el modelo bíblico, cada 50. Pero luego lo cambian a 25 años, cada 25 años. Bueno, señal de que quieren hacer muchas cosas, evidentemente. Y con esos márgenes de los otros años superiores no les daba. Los fieles, generalmente al final de una larga peregrinación, acceden al tesoro espiritual de la Iglesia atravesando la Puerta Santa y venerando las reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo conservadas en las basílicas romanas, dando testimonio vivo de su fe perdurable. Bueno, es lo que ellos dicen, que son las reliquias de Pedro y Pablo. Asimismo, el Papa Francisco señala que el gran jubileo del año 2000 introdujo la Iglesia en el tercer milenio de su historia. San Juan Pablo II lo había esperado y deseado tanto con la esperanza de que todos los cristianos, superadas sus divisiones históricas, pudieran celebrar juntos los dos mil años del nacimiento de Jesucristo, Salvador de la humanidad. Ahora que nos acercamos a los primeros veinticinco años del siglo XXI, afirma el Pontífice, estamos llamados a poner en marcha una preparación que permita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en todo su significado pastoral por tanto ya juan pablo ii que buscó pues lo mismo ese ecumenismo en esos momentos no se pudo dar aún evidentemente les faltaba más trabajo y ahora todos estos años después se vuelve por lo mismo en este sentido una etapa importante ha sido el jubileo extraordinario de la misericordia que nos ha permitido redescubrir toda la fuerza y la ternura del amor misericordioso del padre para que a su vez podamos ser sus testigos Sí, ese año de la misericordia, el jubileo extraordinario de la misericordia, ya vimos que también tuvo su importancia y todas las cosas no se hacen porque sí o para llenar el tiempo a los católicos, no, no, se hacen con un objetivo que van trabajando continuamente paso a paso y cada vez esos pasos se aceleran más. Sin embargo, el Santo Padre recuerda que en los dos últimos años no ha habido país que no haya sido afectado por la inesperada epidemia, inesperada para ello seguro, que además de hacernos ver el drama de morir en soledad, la incertidumbre y la fugacidad de la existencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida. Como cristianos, señala el Papa, hemos pasado juntos con nuestros hermanos y hermanas los mismos sufrimientos y limitaciones. Nuestras iglesias han sido cerradas, así como las escuelas, fábricas, oficinas, tiendas y espacios recreativos. Todos hemos visto limitadas algunas libertades y la pandemia, además del dolor, ha despertado a veces la duda, el miedo y el desconcierto en nuestras almas. Los hombres y mujeres de ciencia, con gran rapidez, han encontrado un primer remedio que permite poco a poco volver a la vida cotidiana. Bueno, ya veis los argumentos que dan. ¿eh? Una vez más... COVID-19 ha sido clave para muchas cosas. Confiamos plenamente en que la epidemia pueda ser superada y el mundo recupere sus ritmos de relaciones personales y de vida social. Esto será más fácil de alcanzar en la medida en que se actúe de forma solidaria para que las poblaciones más desfavorecidas no queden desatendidas, sino que se pueda compartir con todos los descubrimientos de la ciencia y los medicamentos necesarios. O sea que en definitiva es vacunar a todo el mundo y vender más productos para paliar todo eso o evitarlo. En fin, lo de siempre. De ahí deriva la invitación del Papa Francisco a mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. Por ello, afirma el pontífice, el próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza, como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Confianza también entre ellos, los que se vayan a unir. ¿eh? Por esa razón elegí el lema, el lema, peregrinos de la esperanza. Acordaos que él también se presenta siempre como un peregrino allí donde va. ¿eh? Todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal. Dale con la fraternidad. ¿eh? Si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de manera humanamente digna. Pienso especialmente en los numerosos refugiados que se ven obligados a abandonar sus tierras. Ya va por la parte sentimental que evidentemente mueve corazones, ¿verdad? Ojalá que las voces de los pobres sean escuchadas en este tiempo de preparación al jubileo que, según el mandato bíblico, devuelve a cada uno el acceso a los frutos de la tierra. Podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso, tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo. Y también el ganado y los animales que estén en la tierra podrán comer todos sus productos. Levítico 25, 6 y 7. Y a todo esto hacen referencia con los jubileos que ellos hacen. Por lo tanto, el obispo de Roma indica que la dimensión espiritual del jubileo, que nos invita a la conversión, debe unirse a estos aspectos fundamentales de la vida social para formar un conjunto coherente. Sintiéndonos todos peregrinos en la tierra en la que el Señor nos ha puesto para que la cultivemos y la cuidemos, no descuidemos a lo largo del camino la contemplación de la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común. Fijaos que siempre va lo mismo. ¿eh? Laudato sí, si, en definitiva. Hemos visto, por un lado, cita fraternidad, la encíclica Fratelli Tutti, por otro lado, creación, cuidado de casa común, laudato sí. Si. Todo ello, ley dominical al final, como siempre. ¿eh? Fijaos las vueltas que son necesarias hacer por parte vaticana, porque en la agenda del diablo tiene que ser así para poder llegar a su objetivo, si no, no podrían conseguirlo. Espero que el próximo año jubilar se celebre y se viva también con esta intención. De hecho, un número cada vez mayor de personas, incluidos muchos jóvenes y adolescentes, reconocen que el cuidado de la creación es expresión esencial de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad. Ya lo veis, a través de esto les llevan más a qué? Pues a seguir los designios que ellos les dicen, porque esto teóricamente les acerca a Dios, a obedecerle, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya veis, con esto se está uniendo también a todos, ¿eh? a creyentes y a no creyentes, y al final todo irá dirigido hacia lo mismo. Claro que sí, los planteamientos van a cambiar de tal modo que todos van a llegar a creer, tenerlo claro, ¿eh? y más cuando aparezca lo que ya sabemos que va a aparecer y que hemos hablado tanto en puertas dimensionales. Así, el Papa Francisco confía a Monseñor Fisiquela la responsabilidad de encontrar las maneras apropiadas para que el Año Santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. El dicasterio, que promueve la nueva evangelización, sabrá hacer de este momento de gracia una etapa significativa para la pastoral de las iglesias particulares, tanto latinas como orientales. ¿Sabéis de qué va esto, no? que en estos años están llamadas a intensificar su compromiso sinodal, o sea, juntos en sínodo, y llegando a conclusiones y cambios. En esta perspectiva, la peregrinación hacia el jubileo podrá fortificar y manifestar el camino común que la Iglesia está llamada a recorrer para ser cada vez más claramente signo e instrumento de unidad en la armonía de la diversidad. Será importante ayudar a redescubrir las exigencias de la llamada universal a la participación responsable con la valorización de los carismas y ministerios que el Espíritu Santo no cesa de conceder para la edificación de la única Iglesia, única Iglesia. Las cuatro constituciones del Concilio Ecuménico Vaticano II, junto con el magisterio de estos decenios, seguirán orientando y guiando al Santo Pueblo de Dios para que progresen la misión de llevar el gozoso anuncio del Evangelio a todos, o sea, de ganarse a todo el mundo para ellos, de un modo u otro. Y así van haciendo. El Santo Padre también precisa en su carta que la bula de convocación, que será publicada en su momento, contendrá las indicaciones necesarias para la celebración del jubileo de 2025. En este tiempo de preparación, me alegra pensar que el año 2024, que precede al acontecimiento del jubileo, pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración. Ante todo, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Oración para agradecer a Dios los múltiples dones de su amor por nosotros y alabar su obra en la creación, que nos compromete a respetarla y actuar de forma concreta y responsable para salvaguardarla. Laudatos sí, y una vez más. Y todo eso domingo, ya lo sabéis. Oración como voz de un solo corazón y una sola alma que se traduce en ser solidarios y en compartir el pan de cada día. Oración que permite a cada hombre y mujer de este mundo dirigirse al único Dios para expresarle lo que tienen en el secreto del corazón. Oración como vía maestra hacia la santidad que nos lleva a vivir la contemplación en la acción en definitiva, un año intenso de oración en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia haciéndolo, haciendo del Padre Nuestro la oración que Jesús nos enseñó el programa de vida de cada uno de sus discípulos. Pidiendo a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en el camino de preparación al acontecimiento de gracia del Jubileo. El Papa Francisco concluye su misiva agradeciendo a Monseñor Rino Fisichella y a sus colaboradores a quienes imparte su bendición apostólica. En el día de la Virgen de Lourdes y se sigue pidiendo el que a la Virgen que acompaña a la Iglesia hacia ese camino. Bueno, ya veis, como siempre las cosas no las hacen porque sí ni de repente espontáneamente. No, no, todo sigue una agenda. Y ya veis qué agenda tan bien marcada, incluso por sus días, porque significan algo. Y no sólo por el significado de algo que acontece en ese día, según ellos, sino además por lo que implica el número de ese día. No olvidemos eso. Satanás juega con la numerología, porque sabe que los números son cosa de Dios, que sencillamente lo tuerce hacia su terreno, para que el que entiende de un poco de todo esto. Ya sepa qué mensajes les están dando. Y el segundo de los artículos que es de este 15 de febrero. Fisiquela, un jubileo para renacer con fe intensa, esperanza viva y caridad activa. Fijaos que viene a decir lo mismo que decía el Papa. Y aquí tenéis quién es precisamente Rino Fisiquela. El arzobispo Rino Fisichela, presidente del Dicasterio Vaticano que organiza el próximo Año Santo en 2025, comenta la carta que le envió el Papa el 11 de febrero, lo que hemos visto. Francisco nos invita a mirar al futuro tras meses de fragilidad y miedo. Será un jubileo encarnado en el presente, un tiempo para reconstruir las relaciones y volver a estar juntos. Reconstruir las relaciones y volver a estar juntos. Intentar el fin de separación entre las iglesias católicas, sean latinas u ortodoxas o lo que sea, da igual. Deben intentar ir juntos ya. El jubileo de 2025 podrá favorecer la reconstrucción de un clima de esperanza y confianza, como signo de un renacimiento que todos sentimos como urgente. Con estas palabras, en la carta publicada del 11 de febrero, dirigida al arzobispo Rino Fisichella, el Papa Francisco explicaba el lema Peregrinos de la Esperanza, elegido para el eminente año santo ordinario, anunciado mientras la cuarta ola de la pandemia aún sigue su curso en todo el mundo. En la carta, el Pontífice se dirige directamente al presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Dicasterio encargado de la organización del jubileo, encomendándole la responsabilidad de encontrar las formas adecuadas para que el Año Santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad activa. El Papa subrayó que, como es habitual, la bula de convocación emitida en su momento contendrá las indicaciones para celebrar el jubileo de 2025, pero ya señala algunos de los contenidos del próximo Año Santo, que recordó, es para el pueblo de Dios un don especial de gracia. O sea, ya les marcó una serie de directrices. El arzobispo Rino Fisichella comentó la carta pontificia en los micrófonos de Radio Vaticano. El Papa describe el próximo año santo como un momento de renacimiento. ¿Será un jubileo encarnado en tiempos post-pandémicos, o sea, después de pandemia? Esto le preguntan, mirad respuesta. No podemos olvidar que este, a diferencia del jubileo de 2016, es un jubileo ordinario. Y en la historia de la Iglesia, los años santos ordinarios se han encarnado a menudo en acontecimientos históricos contemporáneos. Pensemos en los años 50. Vamos recordando jubileos. ¿eh? Pensemos en los años 50, cuando Pío XII quiso reconstruir un clima de confianza tras la Segunda Guerra Mundial. O en el jubileo de 1975, que Pablo VI asumió como un momento de profunda unidad en la Iglesia tras las tensiones posconciliares. Pensemos entonces en la del año 2000. Fijaos, 25, 25, 25 en años. ¿eh? que representó la entrada de la Iglesia en el tercer milenio de su historia. Hoy, con esta carta, el Papa Francisco nos dice explícitamente que hemos vivido y seguimos viviendo meses de fragilidad y miedo, en los que hemos tocado con nuestras propias manos la incertidumbre y, desgraciadamente, también la muerte, por lo que debemos mirar al futuro y ver cómo construir los próximos años. Otra pregunta. Francisco lo llama don de gracia, pero... ¿Qué significa un año jubilar para el pueblo de Dios? Creo que tenemos que volver a centrarnos en la propia naturaleza del jubileo. Este plazo que se cumple cada 25 años recuerda el establecido en las Sagradas Escrituras en el libro del Levítico. Es un tiempo de conversión, de descanso, un tiempo para entrar en una relación más íntima con Dios, con uno mismo y con la creación. Interesante que sea un tiempo de entrar en descanso también. ¿eh? Esto ha sido siempre el año santo. De hecho, en las indicaciones dadas en el Levítico, uno de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, encontramos explícitamente escrito que los hombres, la tierra, los animales tendrán que descansar. La propiedad volverá a sus dueños originales. Descansar una vez más. Mirad cómo lo está poniendo delante de todo lo otro. Lo otro lo acompaña, ¿eh? Sí, sí, claro. En la creación ya se sabe. ¿Dónde lleva esto? Descanso y dónde lleva esto a un día de reposo y creéis que ese día va a ser el sábado que dice la encíclica Laudato si cuál va a ser ese día domingo como para ellos ha sido dicen siempre y eso es lo que se va a implementar para todos aún creéis que las cosas las hacen porque sí que esto es solo para llenar espacio católico en el mundo en serio el jubileo es un acto de justicia y es un poco como cuando el agricultor zapa la tierra para volver a sembrar en eso consiste el jubileo en una renovación de nuestras vidas para poder sembrar algo que nos devuelva la confianza y nos permita reconstruir las relaciones interpersonales por tanto a partir de ese momento qué va a suceder pues que se habrá sembrado algo que devuelva la confianza y va a reconstruir relaciones interpersonales y ¿De qué modo esas relaciones interpersonales? Pues debería decir relaciones intereclesiásticas, en verdad, porque va a ser para una unión entre todo lo que es catolicismo, pero que evidentemente esto no va a quedar solo con ellos, ya lo sabéis. Por tanto, a partir de 2025 se abre una nueva etapa, ya sabéis, que evidentemente todo esto va a llevar a una conclusión, porque esa semilla va a brotar. Va a dar su fruto. Francisco espera que el próximo año jubilar se celebre como una ocasión para contemplar la belleza de la creación y cuidar nuestra casa común. ¿Esto caracterizará también este año santo? Creo que sí. Son temas muy queridos por el Papa Francisco e ilustrados en sus encíclicas Laudato Si y luego Fratelli Tutti. ¿Os estoy mintiendo? ¿Veis hacia dónde va todo? En este sentido, la dimensión de la peregrinación es la que destaca. El jubileo, en efecto, debe ser preparado y vivido a la luz de la peregrinación, es decir, del caminar a pie. Se trata una vez más de subrayar el contacto del hombre con la naturaleza, con lo que le rodea. Fijaos como siempre vamos a eso, ¿eh? La historia de las peregrinaciones nos enseña que siempre han sido momentos de gran fuerza espiritual. Porque en una peregrinación el hombre se adentra en su interior. Son momentos de silencio, de oración, pero también de cansancio, en los que se busca la ayuda de otros peregrinos, pero en los que se contempla la belleza de la naturaleza. Por tanto, quiere decir andar juntos para ir pensando, meditando, orando, etcétera, y así contemplar la creación, con lo cual van a quedar unidos. Así que la dimensión de la peregrinación favorece de alguna manera la contemplación y a través del camino llegamos a la Puerta Santa para cruzar su umbral y encarnar así, por medio de este signo, el significado profundo de lo que representa el jubileo. Otra pregunta. El jubileo 2025 será una oportunidad para acoger en Roma, tras la pandemia, a muchos peregrinos de todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista logístico, ¿puede ser una oportunidad para relanzar la urbe? Ciertamente, pero no solo para la capital. De hecho, los peregrinos vendrán principalmente a Roma, pero luego desde Roma, como es bien sabido, también irán a otras grandes ciudades italianas que son destinos culturales y artísticos, destinos de experiencias religiosas. Así pues, si Roma es la primera en prepararse para la recepción con el jubileo de alguna manera, pondrá en marcha a todo el mundo. No olvidemos que estos años de pandemia han tenido un grave impacto en los viajes, en los desplazamientos por tierra, aire y mar. No solo en el ámbito del turismo, sino también en el de los viajes de estudio y trabajo. Todo se ha paralizado. Por eso, este jubileo para Roma, para Italia y para el mundo constituye un auténtico despertar. Es una oportunidad para volver a la vida de siempre, a la vida de todos los días, pero también para redescubrir los ritmos del compartir entre personas. Por supuesto, es obvio que Roma debe ser la primera en estar preparada para acoger a la gente. Y evidentemente es lo que quiere ser y va a ser. Roma, la ciudad, la gran capital de qué? dicen del cristianismo, en verdad del anticristo. Pero la gente lo verá todo cada vez con más buenos ojos. Mientras se están limpiando a nivel moral con todo lo que ha acontecido, ya sabéis de qué tipo de cosas estoy hablando, pues esa limpieza cada vez los hará ver como un cambio que han hecho. Y como todo el mundo cada vez está más agitado, lo estamos viendo continuamente, la gente quiere unidad, quiere que todo vaya bien, que fluya bien, qué mejor que un buen jubileo de este tipo, para que toda esa división que el Papa siempre dice, que claro, una división entre cristianos lo que provoca es que la gente no quiera ver un peso verdadero en la religión como tal, pues entonces eso hay que solucionarlo. Y así todos unidos, juntos en ecumenismo. Unidos en la diversidad podrán trabajar para ayudar a que la creación vaya bien, que se mire por todas las personas o sea ese gran reseteo, gran reinicio y por tanto se pueda hacer algo que sirva para todas las naciones un tipo de ley que haga que esto funcione y qué mejor que una ley dominical que como dice el Papa en esa encíclica va a ser pues la solución en definitiva. ¿En serio no nos damos cuenta que ellos no hacen las cosas porque sí? Ellos siguen una agenda satánica para que llegue el gran engaño finalmente y todos caigan de cuatro patas en él. Por eso nosotros hemos de mostrar lo que hay, paso a paso, destapando sus artimañas para que el que sea sincero se dé cuenta de la trampa perfecta que Satanás está urdiendo sobre este mundo y que por desgracia... Tantos van a caer en ella, tantísimos. Que Dios nos ayude a seguir haciendo la labor que toca para que la gente pueda despertar. Y pensad, si nosotros callásemos, las piedras hablarían. Y las piedras hablan, sí que hablan, con la arqueología bíblica, tal como tantas veces hemos demostrado. Y más que mostraremos aún. Una vez más, que Dios os bendiga y recordad las señales del fin cada vez son más evidentes. Maranata 2031, nuestro Señor vuelve, preparémonos ya y ayudemos a otros a que se preparen también, porque ya veis que ellos no van a quedarse quietos.